¿Quieres grabarte a ti mismo, pero estás solo, no tienes amigos? ¿Aún así, quieres salir a grabar B-roll cinematográficos utilizando una cámara de acción? Pues no te preocupes, porque hoy te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Vamos a utilizar un aparato muy interesante, que es este que tengo por acá. Esto se llama un three-way. Three-way porque tiene tres caminos. Este primer camino, este segundo camino y este tercer camino. Este es un accesorio que originalmente fue hecho por GoPro. También se puede recoger así, puede utilizar también como trípode. Sin embargo, puede ser utilizado para cualquier tipo de cámara de acción, sea una Osmo Action, una Insta360 y por supuesto una GoPro, ya que tiene por acá la entrada universal para cámaras de acción y nos va a permitir una flexibilidad muy grande al momento de grabarnos a nosotros mismos, ya que podemos colocar nuestra cámara de acción, extenderlo y de esta forma poder hacer varios movimientos mientras nosotros vamos caminando, pero que pareciera que alguien nos está grabando. Eso es lo que lo hace tan interesante, y pues el hecho de que se pueda doblar y ser flexible nos da funcionalidades mucho más potentes. Así que te voy a explicar la primera forma en la cual lo podemos utilizar. Vamos a tomar nuestro three-way y nuestra cámara acá de frente, empezamos a grabar y vamos a empezar a ir caminando hacia adelante normal. Podemos ir mirando hacia el frente muy normal mientras vamos grabando. Esto va a simular como si alguien estuviera delante de nosotros grabándonos así mientras nosotros vamos avanzando. Es muy sencillo y es muy potente este movimiento que podemos hacer. No necesitamos ayuda de absolutamente nadie. Ahora el siguiente que vamos a hacer sencillamente es muy similar, pero en este caso lo vamos a llevar de lado, ya no de frente sino de lado, y vamos a empezar a ir caminando mientras vamos grabando. Va a simular como si alguien fuera caminando a nuestro lado y nos va siguiendo, haciendo un movimiento de traveling que lo puedes hacer a cualquiera de los dos costados o incluso puedes tener variaciones 3/4, y créeme que se ve bastante bien y es muy útil para generar movimiento, ya que va a apoyar el desplazamiento que nosotros estamos haciendo. Para el siguiente movimiento lo que vamos a hacer es llevar nuestra cámara ya al piso. Colocamos nuestro three-way, lo extendemos, colocamos nuestra cámara y vamos al piso, y vamos a grabar nuestros pies de frente. Acercamos la cámara un poco hacia el suelo, cosa que se alcancen a ver bien los pies y parte del suelo, y empezamos a caminar hacia adelante mientras vamos grabando. De esta forma va a parecer que alguien está agachado grabando nuestros pies mientras avanzamos. Para el siguiente movimiento lo que podemos hacer es esto mismo, pero colocamos es de lado. Así, de esta forma vamos avanzando nosotros y va grabando nuestros pies avanzando, y como solamente se ven las piernas y los pies, pues va a ser bastante sencillo. Incluso hasta si nosotros nos agachamos no pasa absolutamente nada, porque en la cámara solamente se van a ver nuestros pies. Ahora, otra cosa que es muy importante cuando estás utilizando una cámara de acción es la colorización de los videos, porque créeme que dejar los videos como salen de la cámara, eso se ve bastante aburrido, bastante simplón, bastante común. Pero para colorizar los videos de nuestras cámaras podemos utilizar LUTs cinematográficos, que son básicamente ajustes preestablecidos que con un solo clic y con arrastrar y soltar ya vamos a tener la colorización de nuestros videos. Te voy a dejar mi paquete de más de 200 LUTs justo acá abajo en la descripción del video y fijado en el primer comentario. Ahora, para pasar al siguiente movimiento, lo que vamos a hacer es tomar nuestro three-way, colocamos la cámara acá y vamos a empezar a ir girando. Nosotros nos quedamos quietos, podemos mirar hacia arriba o hacia abajo y vamos girando solamente el three-way. Este movimiento se le llama una órbita si lo hacemos completo, o una media órbita. Entonces se va a ver como que nosotros estamos quietos y alguien está rodeándonos mientras está grabando. Esto es bastante épico. Puedes hacer variaciones, bien sea de frente, un poco más arriba, un poco más abajo, jugar con picado contra picado, y es un movimiento de cámara bastante poderoso que sin duda alguna va a enriquecer los videos que hacemos, y lo mejor de todo, lo podemos hacer completamente solo sin que nadie nos ayude. Pero si en tu caso lo que quieres es grabar B-rolls cinematográficos, ya no de ti mismo sino de un lugar al que vayas, pues te quiero invitar a ver este otro video que he preparado especialmente para ti, donde te explico algunos trucos que te garantizo no has visto en ningún otro lado y que te van a ayudar a sacarle el máximo provecho a tu cámara de acción. También, si te gusta este contenido, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita, dejes un comentario si ya habías utilizado un three-way, si lo conocías y qué cámara de acción estás utilizando en este momento o cuál te gustaría comprar. Y bueno, pues nos vemos en una próxima ocasión.